todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscono il piano sulla terra. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que sale siempre por esta emisora a las 13 horas los días miércoles. Y es un gran placer estar aquí con todos ustedes, agradeciendo como siempre a Radio Mantra que nos abre el espacio para que nos reunamos y agradeciendo a los oyentes fundamentalmente que siempre están ahí en el chat o nos envían sus comentarios, y al equipo de producción, los que investigan, una tarea intensa de investigación del tema, porque a veces no son temas normales o fáciles, bueno, y a todos los que manejan textos, audios y videos para que todo llegue a ustedes. Y acá, alrededor de la mesa, está acá al lado mío Marcela, desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Dani, ¿qué tal? Un saludo para los oyentes, para aquellos que están escribiendo por el chat. Bueno, muy bien, muy contenta de estar hoy aquí en el programa Sirviendo a la Humanidad. Así que esperamos que les guste el tema que tanto hemos investigado. Sí, sí, con lucidez, ¿no? Y al lado de Marcela está Jesús Arcano. ¿Cómo estás, Secre? Hola, pues muy bien, una oportunidad más, ya pasamos de los 500, estamos en el programa 509, estamos a pocos días de un novilunio, y el tema tiene que ver con el estado de conciencia, mira, y además de los temas que prometen. Vaya, bueno, y al lado de Jesús está Carmen, que sé que estuvo investigando mucho. ¿Cómo te preparas para este programa? Hola Daniel, compañeros y los oyentes, pues muy bien, muy bien. Es un tema que al principio, bueno, no estábamos muy seguros elegir este u otro, pero la verdad que ha dado mucho para aprender y para comprender cosas. Así que me alegro mucho de la persona que nos lo inspiró, muchas gracias. Y bueno, seguro que entre todos ahondamos y profundizamos, sacamos cosas en claras, lúcidamente. Sí. Maggie de Colombia nos inspiró el tema, dijo, oh, me encantaría que trataran este tema, y bueno, le hicimos caso, y realmente es un tema importante, ¿no? Y al lado, dando la vuelta, está Jesús, el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús? Pues muy bien, Daniel, muy bien, queridos compañeros, queridos oyentes. En esta ocasión, un nuevo miércoles más, que nos reúne a todos para seguir investigando. Y yo creo que este tema de hoy aparentemente no tiene que ver con nada, pero tiene que ver con todo, absolutamente con todo. Y efectivamente nos pone y nos ha de situar en un estado de conciencia muy interesante, de modo que vamos allá por él. Vamos entonces a iniciar el programa. El tema que presentamos hoy se titula La lucidez. La lucidez.
lucidez, comprensión, claridad mental, discernimiento, sensatez, son palabras que a menudo utilizamos y que tienen para nosotros connotaciones muy positivas, relacionadas con el darse cuenta de alguna cosa, acercarnos a la verdad o realidad. Nos admiramos de las personas de avanzada edad que mantienen su capacidad mental en buen estado y valoramos también cuando una persona de cualquier edad manifiesta argumentos lógicos, coherentes y acertados. Es decir, estemos o no interesados en seguir un camino espiritual, existe en los seres humanos un anhelo de utilizar nuestra mente de manera correcta, de forma que nos sea beneficiosa para nosotros mismos y en la medida en que seamos empáticos, también para los demás. Ahora bien, ¿podría una persona comprometida en la búsqueda espiritual encontrar un significado más profundo para la palabra lucidez? ¿Podríamos tomar esta palabra como pensamiento simiente y ver hacia dónde nos lleva, qué comprensiones más amplias nos revela? Esto es lo que vamos a tratar de realizar entre todos en el presente programa. Contamos con la guía y testimonio de diferentes autores que nos hablaron de la lucidez, no tan solo como una capacidad de razonar coherentemente, sino de contactar con la verdad o con la totalidad de una manera directa. La lucidez, por lo tanto, haría referencia a la luz de la inteligencia, a nuestra capacidad de ver más allá de las condiciones personales, con libertad. Por lo tanto, se trataría de una visión pura, penetrante, nítida, sin emocionalidades, recuerdos o atavismos que distorsionen aquello que contemplamos. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si desplegásemos una constante lucidez en nuestra visión? ¿Sería muy diferente nuestra apreciación de las personas, de sus actuaciones y de las circunstancias que nos rodean? ¿Cómo se consigue dicha lucidez? ¿Hay alguna técnica o camino que nos conduzca a desarrollarla? Bueno, esta es la presentación. Ahora pasemos a considerar todos estos temas con vuestra ayuda, queridos oyentes. Esperamos que hoy el chat esté lleno de fuego y de lucidez, así que los vamos a ir leyendo a medida que vayan colocando sus opiniones. Y comenzamos a leer, como hacemos siempre, algunos párrafos. El primero dice así: la puerta a lo infinito está en la lucidez, pero si me vuelco hacia las formas y hacia las apariencias, si me sumerjo en los pensamientos que provocan las distintas emociones, me alejo de la observación. La observación me libera del pensar, el cual me impide ver la vida tal como es. La vida que veo proyectada a través de mis pensamientos es irreal. Aparece a partir de la distorsión que el pensar hace en mi conciencia. Liberemos la vida desde la lucidez que es anterior al pensar. Lo que es se revela. La propia lucidez es lo real. Vivir desde ella es vivir con autenticidad. Son palabras de Consuelo Martín, de su libro El arte de la contemplación. Les estoy hablando de un sistema natural, sin técnica, que hace que por propia lucidez, y utilizo esta palabra con mucha intención, si hay una gran lucidez, lo cual significa que hay una gran atención, entonces los pensamientos o recuerdos mentales pasan fúlgidamente por la conciencia y se transforman en supraconciencia. Y tenemos entonces los valores del pasado arcaico, tradicionales, después los valores de aquello que percibimos en el presente
Y como en el presente todo cuanto observamos lo estamos vindicando a través de los recuerdos o de los pensamientos del pasado, resulta que no somos libres ni creadores. Y cuando estamos inmersos en este desbarajuste, en esta terrible tensión, pedimos técnicas, disciplinas, para surgir triunfantes de estas cosas, lo cual significa que nos atamos todavía más al ruedo de los pensamientos y de los recuerdos adquiridos. Para mí, la liberación, el contacto con la verdad, es convertir la subconsciencia en supraconsciencia, pasando por el eterno ahora de la conciencia. Esta es la realidad. Bueno, son párrafos que pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, llamada Hacia la fraternidad oculta del corazón. Y por último, unas palabras de Antonio Blay de su libro La realidad, que dice así: yo no soy ninguna idea, yo soy la inteligencia. Y solo puedo ser directamente inteligencia cuando estoy lúcidamente silencioso de ideas. Entonces yo estoy en mi propia naturaleza. Cuando estando despierto y lúcido no me apoyo, no me identifico, no me proyecto en nada, entonces la inteligencia que soy se pone de manifiesto y a la vez se hace consciente de mi plano exterior. Si aprendo a estar lúcidamente presente en mi corazón sin proyectar nada, eso será la revelación de mí mismo como felicidad, como amor, como plenitud. Bueno, pusimos tres autores. En el segundo bloque vamos a poner otros más que hablan sobre la lucidez, ¿no? A veces las palabras se usan de una manera general, pero vemos aquí que quienes la están usando le están dando un cariz muy específico, ¿no? Incluso Vicente dice lucidez y utilizo esta palabra con mucha intención. Evidentemente, la lucidez es algo que ahí estaba, no nos dábamos cuenta, para nosotros era como manejar la mente con una cierta solvencia, pero parece que es algo más, ¿no? Es algo más que un intelectualismo, digamos, bien refinado y bien ajustado. La lucidez tiene otros componentes. Y bueno, vamos a tratar de ir revelándolo con la participación de todos. Y vamos a pasar, hoy vamos a empezar con la Carmen, que sé que estuvo trabajando fuerte. ¿Qué nos podés comentar sobre la lucidez en su verdadera acepción? Bueno, lo que os podría comentar es lo que he percibido o he logrado entender a través de leer los diferentes textos, que como veréis son de diferentes autores, y quizá un poco a propósito elegido así, ¿no? Porque me parecía que autores que pertenecen a diferentes tradiciones, algunos coincidieron en momentos en el tiempo, otros no, presentan una misma idea, presentan esa realidad tal como ellos ven de lo que es la lucidez. Y yo lo que entendí de lo que explican, que es algo, me da la impresión, y veo que es así, algo de su experiencia, la lucidez es como una inteligencia superior. Hablamos de luz como inteligencia, y esta inteligencia podríamos decir que es como una cualidad que podemos situar en el alma e incluso más allá del alma. Inteligencia existe en todo lo creado, desde un átomo hasta los sistemas planetarios. Hay una inteligencia en todo. Entonces, el alcanzar esa visión de la inteligencia pura es algo muy hermoso, porque va más allá de lo que
como dicen estos autores, más allá de nuestros pensamientos, de nuestras cábalas, de nuestros argumentos, y es como enfrentar o conocer la verdad directamente, de una forma sin dudas, sin ninguna duda, con total claridad. Y uno dice, bueno, ¿cómo será esto? Porque a veces tenemos dudas, no sabemos qué camino seguir, se nos presentan diferentes cuestiones, diferentes maneras de abordar las cuestiones, ¿no? Y entonces, estos autores lo que nos dicen y hacen referencia es como a un silencio de la personalidad, un silencio del pensamiento. Y justamente, quizá es el problema que tenemos, que buscamos todas las soluciones desde el pensamiento. Y esta inteligencia parece que está más allá de lo que conocemos, más allá de lo conocido, más allá de los recuerdos, más allá de las asociaciones mentales que realizamos. Entonces, alcanzar esta visión, que sería alcanzar o ver desde la perspectiva del alma, requiere como de un propósito claro y de mucho silencio, mucha observación. Hay quien habla de la observación silenciosa, hay quien habla de la lucidez silenciosa, ¿no? Y bueno, poco a poco nos podemos ir adentrando en el significado de esta lucidez en la medida en que vamos viviendo y teniendo esos momentos de lucidez, de claridad, en los cuales comprendemos algo con más profundidad. A ver qué dicen los compañeros. A ver qué dice Marcela. ¿Qué te ha parecido, Marcela, este tema? ¿Cómo lo has abordado? Bueno, siguiendo lo que va expresando Carmen, creo que la lucidez es algo que va surgiendo a medida que vamos estando atentos. La atención se va profundizando cada vez más. Va surgiendo el silencio de la mente, el vacío. Y en un momento esa lucidez se comienza a presentar de manera natural. Y en esa presentación espontánea y sin pedir permiso, recién te decía Carmen, lo real, la realidad. Y otros autores usan las palabras ver lo que es. Y en realidad es como que se van develando los velos de ciertos hechos, situaciones. Se ven las cosas de una manera diferente, distinta, nueva. Y lo que me parece tan interesante es que esta energía, ¿no?, que es la luz, proviene de nuestro ángel solar, de nuestra alma. Entonces, ese despejar que va produciendo y la comprensión, que no viene de la comprensión de una mente intelectual, sino de esa mente llena de luz y amor que viene de esa síntesis espiritual, creo que es lo que va dando ese avance al ser humano, a quien lo va experimentando, siempre en forma natural, así como surgen todas las cosas interesantes dentro del camino espiritual. Y también eso nos va llevando a una expresión distinta, ¿no?, a una irradiación diferente. Y digo dos palabras que siempre estamos invocando: esta luz, a través de la primera estrofa de la gran invocación, ¿no?, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Entonces, es algo que es muy práctico, que estamos utilizando cotidianamente algunos, esa invocación de esa luz, y para que esa invocación reciba su evocación, estar en silencio, serenamente expectantes, como refiere siempre don Vicente Beltrán Anglada, creo que es la forma en que en algún momento, sin espera, va a llegar. Bueno, ahora le toca a Jesús Arcano. Yo te lanzo una pregunta, pero tú puedes hablar de lo que quieras, Jesús. Yo cuando me hablan de luz, de iluminación, me acuerdo del Buda y me acuerdo de una etapa, digamos, muy superior, que tal vez sea inalcanzable para mí. En cambio, cuando me hablan de lucidez, me parece que está más al alcance de la mano, o que tiene más vida de lo cotidiano. Sin embargo, buscando, también parece que tiene que ver con la iluminación,
algo muy superior, Vicente habla de supraconciencia. ¿Cómo lo ves, Arcano? Mira, es una característica de la conciencia superior, la lucidez entendida como tal, ¿no? Es equivalente a sabiduría, a mente abstracta, a intuición, pero yo prefiero incidir en el tema de que para conseguir la lucidez, la referencia que has hecho al Buda tiene su razón de ser, porque el gran obstáculo que tenemos es el vehículo emocional. Mientras el vehículo astral, este cuerpo, esté hacia arriba, hacia abajo, no esté aquietado, evidentemente seremos víctimas, como ya lo hemos dicho tantas veces, de esta mente de deseos que continuamente está generando y generando y generando. Cuando se consigue una estabilización del vehículo emocional y la luz se aposenta en él, es decir, que empieza a reflejar la luz del alma, poco a poco este vehículo va a dejar de ser ese obstáculo tan terrible que hasta el presente es, ¿no? Entonces sí que vamos a empezar a entender cómo funciona la mente de verdad y cómo funciona el vacío. No es que la mente desaparezca, no, es que la mente superior tiene una capacidad increíble de no crear formas. El texto de Vicente hablaba, estoy fuera de las ideas, es decir, estoy en un estado de quietud, de lucidez, de visión interna, donde no hay ideas. Curiosamente, las ideas están asociadas a la mente abstracta. Por lo tanto, si él los pone de esta manera y al mismo tiempo nos insistió tanto en el Agni Yoga y en el tema del plano búdico, la influencia del átomo búdico permanente, habría que añadir que es una característica de la tríada espiritual, que tarde o temprano la humanidad va a disponer de ella. Se obtiene en momentos puntuales de la vivencia humana. Y es muy curioso que cuando uno ha pasado una crisis, puede ser por la edad, porque ciertas cosas en la vida han tomado un derrotero nuevo, se produce una estabilización y hay momentos sublimes de una captación de una realidad que es la de siempre, pero con un aditivo que antes se desconocía. Y ese aditivo es la lucidez. Si me permiten una broma, que a veces me dan ganas de hacer broma, dicen, vienen los nietos, ¿no?, a la casa de familia, aunque está el COVID, vienen de visita y dicen, ¿cómo está el nono? Y el hijo le dice, bueno, está lúcido. Es decir, siempre el hombre mayor, si está lúcido, está bien. Ahora, nosotros podemos ser más jóvenes, pero ¿estamos lúcidos? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué te parece, Iglesia? ¿Cómo es el asunto esto de la lucidez? ¿No es una cuestión de gente joven solamente? Pues yo creo que no. De hecho, es la característica, como bien decía Jesús, del alma. Y de hecho, el problema es que es una palabra que puede pasar desapercibida. Puede que no reparemos en lucidez o lúcidamente, no hayamos profundizado lo suficiente. Yo, por eso me parece muy interesante que hoy abordemos esta cuestión, porque en realidad la lucidez, que no es otra cosa que una manera de expresar, de adjetivar lo que es la cualidad de la luz, pues cuando la experimentamos, cuando experimentados estados de claridad a través de la observación, del no pensar, pues todo ello nos va llevando al reconocimiento, como bien habéis dicho, de lo que es, de lo que somos. Es decir, y en esencia lo que somos es luz, amor y energía. Entonces, lo que resulta es que hay momentos en los que nosotros podemos acceder a un estado de nosotros mismos en el que no es que parezca que estoy, lúcido, es que realmente la inteligencia y yo somos lo mismo. No es que yo en un momento dado esté obrando con inteligencia, no, es que la inteligencia es uno y se proyecta en todo cuanto realiza, porque uno permite que esa inteligencia, que esa lucidez se exprese libremente. No le ponemos reparos. Y cuando no le ponemos reparo a lo que somos, pues ahí lo que hay es luz, amor, energía. De modo que yo creo que esta penetrar en esta lucidez nos va a indicar cómo estamos ante la antesala de nosotros mismos. Es un gran descubrimiento.
es parte de la contemplación y tiene que ver mucho con la intuición y con la certeza del alma, con la seguridad, con algo muy sencillo que no tiene, no requiere de palabras. Es un estado de claridad. Bueno, se va aclarando el asunto de la lucidez con claridad, ¿no? Marcela, tenemos algunos comentarios en el chat, ¿no? ¿Qué dicen los oyentes? A ver. No se te escucha, a ver. Tenemos muchos comentarios, esperate un segundo que son tantos. Bueno, voy desde acá. Ricardo está comentando también, José María y Fabián dice, espérate un segundo, Josefina dice, no dormido ni despierto, bueno, siempre hablando de la lucidez, la atención del Agni Yoga para estar lúcidos, el aquí y el ahora, todo está concatenado, ¿cierto? La síntesis espiritual. Y Ricardo dice, ¿cuándo la inteligencia activa se manifiesta constantemente en el ser humano? José María, la inteligencia es el piso de lo conocido, donde se asienta la lucidez que permite la atención, que despierta la intuición. Y Josefina dice, es un velo, secre. Fabián, claro, José es más. María, pasa que los grandes intuitivos, espiritualmente hablando, son preparados, se preparan con instrucción mucho y profunda, elevada. Y bueno, se siente tu chiste. Y también dice Ricardo, la lucidez se relaciona con la autoconciencia, característica humana unido a manas. Y Fabián dice que todos decimos lucidez ubicados en tiempo y espacio. Y te pregunta, Dani, José María, ¿te colocaste en el grupo de los jovencitos? ¡Qué lucidez! Fabián dice, nosotros decimos lúcidos, ubicados en tiempo y espacio, vuelvo a decir. Bueno, son algunos de estos comentarios. Bueno, para responder a José María, decirle que en pocos días voy a cumplir 70, así que estoy en el grupo de los jovencitos. Bueno, a ver, me toca a mí, ¿qué puedo decir de la lucidez? Yo agradezco profundamente a Maggie, que nos dijo, ¿por qué no hacemos un programa sobre la lucidez? Y es que en estos tiempos hemos tomado contacto con los libros de Consuelo Martín, y ella habla de la lucidez, ¿no? Y habla varias veces en un mismo libro, habla de muchos temas, pero la lucidez lo toma y lo saca a cada rato, ¿no? No es lo mismo que los otros autores, pero, oh sorpresa de nuestra parte, que cuando fuimos a buscar en otros autores, también hablan de la lucidez, e igual que Consuelo Martín. Entonces, a mí me viene la idea de que todos aquellos que van un poco adelante de nosotros y que han tenido experiencias de lucidez, pueden explicarla y pueden hablar de la lucidez como algo similar. No es que cada uno dice una cosa y el otro dice otra, sino todos están hablando y precisando, ¿no?, de un funcionamiento especial del ser humano en un momento dado. Parece ser que cuando nosotros silenciamos la personalidad, gracias a la atención, gracias a la serena expectación, podemos entrar en contacto con nuestro ser superior, con nuestra parte superior, que no es nuestra, es una conciencia única que se expresa a través de todos aquellos que pueden silenciar la parte inferior. Es una conciencia única, y el contacto con esa conciencia única permite esa lucidez. Yo para ejemplificar un poco, puedo contar que Ilya Shoara, que tenemos 4 libros y que hablan maravillosamente de muchas cosas y es puro Agni Yoga, como decimos nosotros, él tenía distintas prácticas y la última era vivir en silencio, vivir en silencio, vivir en silencio. Cuando se iba a dormir, cuando se levantaba durante el día, él trataba de vivir en silencio. Y un día se levantó y salió a pasear por la plaza del pueblo. Y de golpe se dio que todo era completamente nuevo.
todo era completamente nuevo, todo lo veía por primera vez, todo lo veía tal cual es, el darse cuenta de cómo son las cosas, y a partir de ahí empezó a escribir los libros que escribió. Es decir, que la lucidez es como un Jesús, uno de los Jesuses, no sé cuál, dijo, es como una síntesis de la intuición, de la mente iluminada, y de otras cosas. Es decir, la lucidez es como una capacidad de darnos cuenta de todo lo que pasa en nosotros, todo lo que pasa afuera, y en cada momento nosotros percibir lo que la vida, con mayúscula, o la conciencia única, la inteligencia total, decía Krishnamurti, la totalidad, la inteligencia de la totalidad, decía Krishnamurti, hablando, dice, se manifiesta en nosotros. Y eso nos permite olvidarnos de todo lo que hemos leído, de todas las creencias, filosofías, religiones y todo lo que han dicho los autores que siempre consultamos, y en un momento dado nos viene a través de la lucidez lo que tenemos que decir o cómo interpretamos ese momento. Es una cualidad, yo podría decir que no tengo momentos de lucidez en mi vida, salvo algún periodo de lucidez transitoria que dura pocos segundos, pero es lo suficiente como para darme cuenta de qué están hablando cuando hablan de la lucidez. Y bueno, aquí terminamos el primer bloque y vamos a las noticias. A las noticias, la primera noticia con la imagen 6 la tiene Arcano. Pues sí, vamos a hablar del vídeo sobre la gran invocación. Nuestro compañero Juan ha finalizado la serie de 5 vídeos dedicados a la gran invocación. Nos dice, el último que os presentamos está dedicado a restablecer el plan. Por otra parte, nos sugiere que demos las gracias a cuantos oyentes de la radio han colaborado con su trabajo y con los comentarios que básicamente de forma personal le habéis aportado. Este último vídeo también se puede encontrar junto a los anteriores en la página web de Juan, lasendadefuego.com, www.lasendadefuego.com. Y os invitamos a que visitéis la página porque vais a ver que tiene un gran contenido. Tiene muchos vídeos, tiene boletines, tiene artículos realizados por Juan a través de los años. Así que os recomendamos que visitéis lasendadefuego.com. Sí, hoy con este vídeo algunos se desayunaban en las redes sociales y dicen, los otros, ¿dónde los puedo encontrar? Porque se daban cuenta que era una serie. Bueno, www.lasendadefuego.com. Y ahora vamos a la siguiente noticia, con la imagen siguiente, la imagen 7, es para hablarles del novilunio de Escorpio. Durante el periodo de luna nueva nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan, considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de los servidores del mundo. Los invitamos a participar de la Meditación Mundial de Novilunio de Escorpio, que se realizará el próximo lunes 16 de noviembre a las 8 horas de Argentina, con su equivalente a las 12 horas de España, por aquí, por Radio Mantra FM. En esta ocasión vamos a entrevistar al psicólogo Rafael Mateu Sanz, de Valencia, que tiene una amplia trayectoria a través de muchos años en la divulgación de la enseñanza espiritual. No solo conferencias que están en su canal YouTube, Rafael Mateu Sanz, sino diferentes actividades, y le vamos a preguntar por qué él dedicó toda su vida a tratar de ayudar a otros, como a él le parecía, a comprender la enseñanza espiritual. Bueno, los esperamos a todos el lunes que viene a las 8 horas de Argentina. Y ahora vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Thank you.
Queridos amigos, estamos sirviendo a la humanidad y vamos a empezar el segundo bloque de este tema en el que estamos abordando una cuestión tan interesante como la lucidez. Y la verdad es que después de este maravilloso audio del Canto al Sol del maravilloso cantante Andrea Bocelli, parece que lo más lúcido sería estar un rato en silencio. Pero bueno, tenemos que compartir y en ese ánimo pues vamos a tratar de estar, como nos sugería Antonio Blay, muy lúcidamente presentes en nuestro corazón y tratar de ser esa revelación de nosotros mismos como felicidad, como amor y como plenitud. Y bueno, pues sin más preámbulo, Carmen nos va a leer el primero de los textos que hemos preparado. Adelante. El ser entero está en silencio, absorbido en la claridad, de proporciones infinitas. Es, de hecho, unidad, una luz que no proyecta sombras, que se mueve solo hacia adelante. Nada puede detener sus santificadores impulsos. Cuando el pensar trata de aprehenderla, se torna oscuridad. No se puede cultivar. Cualquier intento en este sentido es inútil. Está desvinculada del pensar y de la imaginación. Es, a través de sí misma, realidad, más allá de cualquier pensamiento. La claridad o lucidez de la mente que intento describir en este poema es un estado al que, como seres humanos, podemos acceder en momentos de elevada experiencia espiritual. En ese preciso instante, funcionamos cuerpo y mente como una sola unidad en perfecta armonía. La ausencia absoluta de actividad pensante nos transporta inevitablemente a un estado de superconciencia que nos funde en la conciencia cósmica. Son palabras de Ilieth Yohara de su libro La vida es siempre algo nuevo. Vaya coma, se dice así. Simplemente experiméntelo y verá el resplandor del entendimiento, esa extraordinaria lucidez. Cuando la mente está muy serena, cuando el pensamiento se encuentra ausente, cuando la mente no está agobiada por su propio ruido. Bueno, pertenece a Krishnamurti, charlas en Benares, India, 1949. Y otro texto dice así: en esta vacuidad inalterable, libre de la noción de una persona, llegas a ser realmente creativo. Espacio, tiempo, movimiento fluyen de la totalidad viviente de esta corriente, dejando de estar enmudecido por lo condicionado, se te abre el conocimiento no mental. Hasta entonces no conocías de la vida más que su superficie concreta, su expresión en el marco del espacio y del tiempo. De ahora en adelante, la lucidez silenciosa ilumina desde el interior la vida fenoménica y le da su verdadero significado. Lo manifestado adquiere su sentido a partir de lo no manifestado. Estas son palabras de Jean Klein en su libro La mirada inocente. Pues la verdad es que maravillosos los tres textos. Y yo creo, Jesús, que en el primero de ellos, Ilieth Yohara nos está haciendo... nos está describiendo parte de ese estado lúcido. Cuando habla de claridad, nos habla de unidad. La unidad tiene que ver mucho con este estado de conciencia en el que también nos habla Ilieth Yohara, creadores impulsos. Úneme esto de la unidad, los santificadores impulsos, ese estado, realmente eso es la pura inteligencia de Dios expresándose. Es la capacidad que como almas tenemos de poder un día, cuando llegue,
expresar una parte del potencial divino. En el momento que somos conscientes de que estamos formando de algo más, habéis explicado la historia de que él un día tiene la experiencia de que se da cuenta de que todo es nuevo. Cuando realmente se ve con los ojos del alma, todo lo que acontece alrededor es perfecto. Cuando uno tiene una experiencia determinada en la vida y se da cuenta que no se tiene que mover del lugar donde el karma lo ha colocado, porque allí está todo lo que necesita para avanzar, indicaría que en ese momento se ha despertado un sentido especial. Y ese sentido tiene que ver con el tema de la lucidez, pero básicamente es la presencia del alma. Es decir, le podemos llamar ángel solar, tanto da. Pero estamos hablando de algo que se produce cuando uno ha trabajado la atención y el silencio interno y sobre todo ha fortalecido el vínculo con el resto de la creación. Si no, esta claridad mental, esta lucidez no vendrá. Porque viene precisamente para aquellos que se identifican con lo manifestado, no poniéndole nombres ni formas como lo conocemos, sino con esas conciencias que a través de las formas están evolucionando como nosotros. Claro, y Marcela, la verdad es que el consejo que nos daba Krishnamurti era simplemente que lo experimentáramos para que comprobáramos esa propia, esa lucidez de la mente serena, ¿no? Y esto nos lleva un poco a este otro concepto que quizá tenemos nosotros más interiorizado de la serena expectación, ¿no? Así es, Jesús. La idea de que nace o surge espontáneamente esa lucidez en el ser humano, como bien han señalado en el bloque anterior y el Agni Yoga, creo que es una experiencia individual. Si bien hay muchos autores, como bien hemos referenciado, que hablan de qué se trata la lucidez, la experiencia cuando nos surja o cuando o quizás ya estamos experimentando algo de lo que estamos conversando, la podremos traducir en términos más simples, más sencillos, porque ese darse cuenta cuando estamos serenamente expectantes va sucediendo y va floreciendo, como florece naturalmente un pimpollo, por ejemplo, de una rosa o de cualquier flor. Entonces, llamamos a eso, a estar serenamente expectante, no hay nada que hacer. Sencillamente estar atentos y permanecer en ese silencio, en esa expectación, también que se va dando progresivamente de una forma natural y en algún momento, bueno, ¿no?, nos daremos cuenta de esas realidades más sutiles que estaban veladas por muchos velos, ¿no?, y que se van descosiendo y surge, ¿no?, surge la luz y surge la realidad. Pues sí, y yo quería comentar con Carmen porque efectivamente nos dices, Marcela, que nos vamos quitando velos, ¿verdad? Y es que realmente parece que vivimos en la superficie, vivimos de modo muy superficial y realmente toda la observación es el camino, es un camino de oración contemplativa. La llamemos oración o la llamemos contemplativa o no la llamemos de ninguna manera, pero eso nos lleva a un grado de silencio donde esa vacuidad nos dice que hay claridad, que hay luz, que se reconduce o se sintetiza todo en la inteligencia, en la luz que se es. Por lo que me estás preguntando, un poco también enlazar con el último texto que ha leído el compañero Daniel del maestro Vedanta Advaita Jan Klein, que vivía en esa lucidez, ¿no? Entonces, no me había dado cuenta de un significado, bueno, y es bastante obvio, ¿no?, cuando leí por primera vez el texto, pero habla de que la lucidez silenciosa ilumina desde el interior la vida fenoménica, o sea, la vida exterior, y le da su significado. Y de repente me ha venido una idea de que habitualmente intentamos explicar
el mundo del espíritu desde nuestra mente, desde nuestras limitaciones, desde la superficie que decías tú, desde las formas. O sea, queremos explicar aquello que nos es desconocido, porque son dimensiones de conciencia y son energías desconocidas, queremos explicarlo desde lo que conocemos, desde lo que, desde las palabras que tenemos, desde los conceptos que manejamos, desde unas ideas de tal o cual autor, ¿no? Y entonces aquí se nos dice, no, no se trata de querer explicar la lucidez desde lo conocido, se trata de lo contrario, de que esa lucidez penetre en nosotros y es esa lucidez lo que nos explicará el mundo de las formas. Es decir, claro que estamos en un velo de ilusión, estamos en un velo de ilusión que se ha tejido a lo largo de los siglos, a lo largo de milenios, con tantísimos pensamientos, con tantísimas emociones, con tantísimas energías de lo personal que quiere subsistir y quiere subsistir, y en ese intento orgulloso de lo personal, incluso de querer explicar aquello que desconoce. Y entonces llegamos a un punto que se nos dice, no, ya no podéis explicar lo desconocido desde lo conocido. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Haced silencio. ¡Ah, claro! Y entonces la mente, que siempre había estado intentando averiguar todo, resulta que hay un estado de conciencia o hay un punto evolutivo al cual ya no puede llegar y simplemente tiene que rendirse y dejar que aquello sea lo que nos tome a nosotros, que aquello sea lo que entre y explique y que aquello entre y nos dé el propósito y el significado de todo cuanto acontece. ¿Y sabes qué? Yo creo que esto es lo que nos da como una tranquilidad y una paz de darnos cuenta de que realmente nosotros simplemente es dejarnos conducir, dejarnos llevar y todas esas dudas o todos esos problemas o todas esas contradicciones o incertidumbres que están todo en el terreno de lo personal, en el momento que simplemente nos dejamos estar en ese silencioso ser, penetra esta lucidez y desde ahí todo se reajusta y todo adquiere un nuevo significado. Y entonces dices, bueno, vale, tampoco es cuestión. Y alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No tengo que hacer nada? No, no es cuestión de no hacer nada. Es cuestión de estar muy atento, exquisitamente atento a todo aquello que hacemos. Pues muchas gracias, Carmen. Me ha gustado mucho las palabras. Yo creo que en esa rendición, en ese silencio, Daniel, se encuentran espacios creativos absolutos. De manera que en esa rendición, en ese silencio, frente a la pretensión nuestra de querer hacer y de construir y con nuestras formas, con nuestras personalidades, con nuestros conocimientos, etc., hay que hacerse como un niño y dejar que, como bien sugería Carmen, el silencio haga la creación a través de nosotros. Mira, Jesús, me voy a sintetizar en ti y en tu visión, si me lo permites. Permitido. Permitido. Cristo dijo, ahí vamos, Cristo dijo, dioses sois y mayores cosas que yo haréis, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos esta frase, siempre explicamos que Cristo fue un ser humano como nosotros que evolucionó hasta donde llegó él. Y que nosotros también podemos evolucionar hasta donde llegó él y más, ¿no? Pero el dioses sois, yo hasta ahora no lo había tomado textual, porque esa claridad surge de la conciencia total, y la conciencia total es Dios, ¿no? No solemos usar la palabra Dios porque parece que está subvaluada o está religiosada porque la usa la religión. Pero esa conciencia total, esa inteligencia unitaria que se puede expresar a través nuestro como lucidez, es simple y llanamente Dios. Es decir, está tan bien hecho todo esto que unos entes evolucionantes del cuarto reino que somos nosotros los seres humanos, en un momento dado pueden conectar con esa inteligencia superior y manifestar lo que es Dios, ¿no? Entonces la lucidez no es una cualidad que desarrolla un ente
individualizado o separado de los demás entes. No, la lucidez es la cualidad de Dios expresándose a través de algunos que han hecho ese silencio, ese vacío creador que permite que lo superior penetre en nosotros. Pero no es lo superior de nosotros mismos. Nosotros decimos, tenemos una mónada o espíritu y parece que ese espíritu o mónada es mío propio y que cada uno tiene un espíritu propio. No, el espíritu que hay en cada uno es Dios mismo en cada uno de nosotros, es uno solo expresándose a través nuestro. Entonces, entrar en contacto con Dios parece una cosa superlativa y aparentemente si nosotros logramos silenciar nuestra parte inferior, la personalidad, no sería tan inalcanzable. El asunto es entrar en ese silencio profundo, entrar, dejar de tapar la ventana por donde entra la luz, dejar de poner las manos para que no se abra la puerta, para que la divinidad entre en nosotros. Esto que estamos comprendiendo ahora, y Rafael Mateu, quien vamos a entrevistar el próximo lunes, estuvimos conversando hace poco, y nos dijo exactamente lo mismo, pero sin utilizar la palabra Dios. Y entonces, creo que tenemos una gran oportunidad con todas estas cuestiones que estamos conversando de darnos cuenta que acá muy cerca tenemos la posibilidad de expresar la lucidez, de expresar el amor, de expresar sabiduría, de expresar libertad, de expresar paz, de expresar beatitud, de expresar plenitud, es decir, todos los bienes inmortales de los que nos hablaba Vicente Beltrán Anglada, se manifiestan al mismo tiempo cuando ellos quieren y cuando nosotros no impedimos, no hacemos fuerza para que la vida con mayúsculas se manifieste en nosotros. Así que eso es lo que puedo decir, Jesús. Te toca a ti y Jesús Iglesia dar la guinda del pastel, no sé cómo dices, porque nos quedan 5 minutos todavía. ¿Qué opinas tú de todo esto que no te he escuchado hasta ahora muy en extenso? Bueno, yo no sé gran cosa de nada, pero lo que sí te diría es que para mí hay un estado de especial lucidez cuando consigo de alguna manera llegar a estadios de rendición, de no lucha, de silencio en definitiva. Y en esos silencios hay algo que se produce en mí que yo traduzco con mis palabras en un descansar en Dios, o si queréis, descansar en la vida. Es decir, no me preocupa la situación, simplemente estoy disponible para que hasta donde yo pueda hacer, lo que yo pueda hacer, se haga a través de mí. En esos momentos yo encuentro que hay lucidez en mí, o lucidez o claridad o sencillez, y de alguna manera todo fluye, todo es armónico, de manera que básicamente yo creo que esto es algo que está muy al alcance de todos y simplemente es tomar conciencia de ello, como venimos diciendo, observando, tratando de hacernos un poco más como niños, no querer enfrentarnos de manera orgullosa con el cosmos, con el universo, pretendiendo que las cosas sean de manera distinta. Y por eso el vivir ese presente es algo muy sencillo, muy simple, muy sencillo, es algo muy tan claro que por tan claro que es, parece como que no lo vemos porque quisiéramos aprenderlo con objetos o hacerlo o concretarlo en cosas. Y es todo lo contrario, es una vida que respira en nosotros de manera muy, muy elocuente y tan sencilla que realmente sin ella no estaríamos, sin esa respiración en nosotros, que es por otro lado pura luz, puro amor y pura energía, pues no habría nada. De modo que esa sencillez, en esa sencillez hay mucha claridad y yo tiendo a intentar profundizar en esa rendición, en que las cosas se hagan a través de mí más que yo intentar hacer nada. Cuando yo pretendo hacer cosas, me caigo con todo el equipo. Bueno, para terminar el bloque, Jesús, decir que ojalá despierte mucha gente,
muchos seres humanos de la humanidad expresen lucidez, expresen amor de manera efectiva, no una declamación de deseos o una repetición de lo que dicen los sabios, sino que en nuestro propio corazón pueda aparecer la lucidez, puedan aparecer todos los bienes inmortales, y eso va a producir un cambio en la humanidad, ese cambio que tanto esperamos todos y que tanto necesitamos en esta plena crisis de contracción y de querer que nadie exprese todo eso que está eclosionando en los corazones de muchas personas, ¿no? Así que ojalá ocurra ahora. Pues sí, Dani, yo creo que ese es un anhelo y es un anhelo muy legítimo, es parte de la aspiración natural y de todos los sinceros aspirantes y es parte del propio latido del universo y del corazón en esa evolución que va hacia su mayor plenitud. Y si os parece, de plenitud a plenitud, de oca a oca y nos vamos al espacio sobre la libertad. Vamos. Hablando de plenitud. Nunca mejor podremos encontrar la plenitud sino en la propia libertad, en esa vida que es libre, tal como lo es también el hombre. Todos somos libres y tenemos que aprenderlo y tener que hacer presente esta genuina libertad es pues nuestra responsabilidad. De manera que por eso tratamos de traer siempre este pequeño espacio sobre la libertad para que como gotas de agua vayan penetrando y haciendo nuestro terreno más permeable, más lúcido y bueno, pues así llevar de alguna manera adelante esa sugerencia y esa que nos hacía Vicente Beltrán, que nos exhortaba a que encendiéramos la luz de la libertad por todo el continente americano, ¿verdad? Y por eso hoy vamos a traeros a este espacio sobre la libertad un audio titulado La libertad y la lucidez que nos ha brindado nuestro querido Juan Antonio Sánchez. Adelante con el audio. Deseamos ser libres. Deseamos vivir y respirar aires de libertad. Lo deseamos cuando todavía tenemos miedo a usar inadecuadamente el don de libre albedrío que nos viene insertado de origen. Deseemos ser libres y sepamos discernir el libre albedrío. Siempre, en todo caso, nos es precisa la lucidez en nuestra vida. Y seguramente, cuando hablamos de lucidez, no podemos evitar apelar a la luz interna, que forma parte real de nuestra identidad oculta. Apelamos a ella porque nos es necesaria nuestras horas y días en nuestra casa, que es este planeta en el que la dualidad es la ley que lo rige. Apelamos a la luz y deseamos que se refleje a través de la lucidez que podamos experimentar. Queremos ser lúcidos en lo elevado, sí, pero lo somos en lo cotidiano. Somos lúcidos a la hora de discernir el negro que se nos presenta como si fuera blanco. Somos lúcidos a la hora de sacrificar el ego que tan bien nos ha servido para experimentar a manos de la luz. Somos lúcidos en el momento de optar por todo cuanto es bueno y deseable para la sociedad. Somos lúcidos de tal manera que seamos como faro que atrae a cuantos compañeros de viaje se han despistado de su rumbo. Somos lúcidos cuando antes de iluminar los grandes espacios entendemos como absolutamente necesario iluminar los pequeños en los que la vida nos sitúa. Somos lúcidos a la hora de comprender muy sinceramente que cada ser humano, cada alma, recorre su propio camino. Somos lúcidos cuando, y vuelvo al comentario anterior, nuestras huellas se moldean conforme a nuestra deseada pisada, o por el contrario, remodelan y hasta destrozan las huellas que otras luces han diseñado en el pasado. Somos lo suficientemente lúcidos como para percibir y comprender la luz que se oculta en la oscuridad. Y así, amigos, podemos interrogarnos sin cuento. Tal cosa la dejo en vuestras manos. ¿Qué?
queridos amigos, pues Juan Antonio Sánchez nos deja en nuestras mentes y corazones estas preguntas sobre la lucidez. Y ahora nosotros nos vamos a preparar para este espacio meditativo con el que concluimos siempre los programas y que pretenden que de alguna manera profundicemos allá a donde todo es más claro, a donde tiene todo el verdadero sentido de la vida. Así vamos a hacer varias respiraciones, nos vamos a ir preparando, aquietando, vamos a hacer varias respiraciones muy profundas, naturales, y con cada una de ellas nuestro cuerpo físico va a entrar en total comodidad. Nuestras emociones se aquietan. También lo hacen nuestros pensamientos. En este clima de calma y de serenidad, vemos cómo desaparecen todas nuestras tensiones. Nos dejamos abrazar por una paz profunda que nos invita a una mayor paz, a una paz que habita en lo profundo de nuestros corazones y que podemos irradiar a todo el planeta. En este clima de unidad y de conciencia crísticas, dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, quien de forma permanente nos ayuda a estar siempre en lo más elevado de nuestras conciencias, de nosotros mismos, siempre brindándonos aquellos impulsos divinos que hacen que todo eso constituya en nuestra vida nuestras mejores inspiraciones. Y en esa paz y en esa profundidad y serenidad y claridad del ángel solar y en su corazón permanecemos. Mantran del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro de la obra una mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Entonamos una vez la palabra sagrada. Om. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Entonamos una vez la palabra sagrada. Om. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará a mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor, me dirijo hacia el campo del servicio.
Yo, triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Entonamos tres veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación, y queremos recordarles que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si participan, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, y esta información también está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Bueno, y el último recordatorio es para hablar de las meditaciones de silencio tan necesarias para alcanzar la lucidez. Hay un grupo de amigos que se interesaron en la meditación de silencio y en vivenciar esta experiencia en un proceso de meditación grupal, así que decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de esta meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, y los horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están ahí en la pantalla, hay una dirección, y tanto en nuestro Face de Sirviendo a la Humanidad como en el Face del grupo Silencios y Vivencias sale otro enlace más directo, que lo pueden cliquear, pero como es más largo no lo ponemos en la imagen. Y bueno, pueden entrar al lugar donde los meditadores de silencio comparten estos 20 minutos, son ahora de silencio, donde vamos haciendo experiencia acerca de lo que es el mundo interno, el mundo interior, algunas experiencias de silencio bien prácticas, algunas intuiciones, que lo sagrado está ahí cerca, lo inconmensurable, lo desconocido, bueno, Dios, la vida con mayúscula, está ahí, ¿no? Está tan bien hecho el ser humano que no nos damos cuenta que se puede volver divino en la medida que cumpla con algunos requisitos, y una de ellas es el silencio, y en estas meditaciones de silencio tratamos de hacer una práctica y una vivencia del propio silencio. Así que nos vamos, hemos llegado al final del programa de hoy, enviarles un gran abrazo con mucho, mucho amor, y decirles hasta siempre, nos vemos en la próxima, chao.